Sí, tía Edu, un poco cansado, pero a quien veo incansable es a usted. Desde que he llegado, no he descansado ni un momento. Tengo que preparar el agasajo para nuestras amigas que nos vendrán a visitar. Se está haciendo tarde y hay mucho que hacer. ¡Caramba! ¡Qué sorpresa! ¿Y cómo es eso de preparar el agasajo? No comprendo bien. Como usted sabe, en la capital estas costumbres no son tomadas en cuenta. Ya lo sabrás, Atilio, en su momento. Ya lo sabrás. Tía, ya no te molesto más. Me voy a descansar. Mañana tengo que levantar temprano. Sí, temprano, hijo, muy temprano, para enseñarte el libro de cenizas que nos dejaron nuestros abuelos. Anoche. Este es el libro de cenizas. Aquí vinieron nuestras almitas a gozar de lo que apetecían de vivos. Fíjate bien, Atilio, hay pisadas grabadas de los que nos dejaron y los que también este año nos dejarán. Curioso, tía, muy curioso. Mire aquí, hay la huella de que alguien camina con él, cojea con el pie izquierdo. Mire, tía. Tía Ed.